Buenas tardes a todos nuestros amigos de Veracruz en Alerta. Nos encontramos sobre lo que es la carretera Veracruz-Jalapa, justamente a la altura de Tamsa, donde ese tráiler terminó volcado justamente en el carril con dirección hacia el puerto de Veracruz. Ya estuvimos preguntando a las autoridades. Este tráiler transportaba gravilla. Todo indica que cae a las llantas, caen a la cuneta del lado derecho. Al tratar de incorporarse, pues el peso de la carga hace que le gane y se vaya de lado. Afortunadamente no se reportan personas lesionadas. El chofer se encuentra bien. Solamente está obstruyendo de los dos carriles, que es de este lado con dirección hacia Veracruz. Se puede pasar, pero la circulación está algo lenta. Ya están elementos de la Guardia Nacional, asimismo como elementos de la Policía Estatal, pues tomando conocimiento de este percance. Acá pueden observar, esta es la cuneta que les estaba yo mencionando. El tractocamión pues se orilla demasiado, caen sus llantas, y al tratar de incorporarse, acá se ve las marcas. Bueno, pues la carga hace que se vaya de lado y quede toda la gravilla. Hay derrame de combustible. Ya nos comentan de que ya vienen a este lugar elementos de bomberos municipales para, ahora sí, levantar pues ese derrame de aceite que hay. Por el momento, tome mucha precaución, puede tomar vías alternas. Tiene oportunidad que, si viene para el puerto de Veracruz, desviarse por el kilómetro 13 y medio. Ya los que pasan de la desviación, bueno, pues sí, ya van lentamente, va la circulación fluida, pero despacio debido al espacio que queda donde transitan los vehículos, y más, pasan más lento cuando vienen pasando los camiones de carga, pues van midiendo su espacio para no golpear el tractocamión que está volcado. Repetimos, estamos sobre lo que es la carretera federal Veracruz-Jalapa, justamente enfrente de la fábrica de Tamsa, en el carril con dirección hacia Tequería o el puerto de Veracruz. Todos los que vienen de Purga o de Jalapa o del Pando, Limones, Tenenespa, Soledad, toda esa gente que viene circulando de Purga, acá vemos un taxi pasar de Purga, Soledad de Doblado, que van con dirección al puerto de Veracruz. Pues está un poco lenta la circulación, es poco a poco. Todavía van a tardar para hacer las maniobras y poder quitar pues este tráiler. Así es como quedó. Afortunadamente pues el conductor se encuentra bien. El susto, acá pueden observar toda la gravilla que transportaba. Van a comenzar a hacer maniobras, ¿verdad? Sí. Nada más lo va a hacer la batería. ¿Cómo qué tiempo se llevarán haciendo maniobras? ¿Tiempo? Pues no se complica mucho el rollo. A una hora más o menos. ¿Usted es el chofer de...? El rollo es por la
El chofer anda por allá. Sí, es que ahí vamos sus cosas. Ah, ya. ¿Pero se encuentra bien él? Sí, no pasó nada. Ah, nomás el susto, ahora sí. Así nada. Le ganó el peso, ¿verdad? Pues, todo indica que sí. Mucho y sí, vemos que ahí están las marcas. No, lo principal es que están bien. Sí, no pasó nada, ni lastimó a nadie, nada. No, está bien. Qué bueno. Ahorita pues las maniobras, ¿no? Perfecto. Bueno, pues nos están avisando, van a comenzar a hacer maniobras. Obvio que será cortado el paso, no habrá por ahorita. Los vehículos que pensaban cruzar pues no van a poder, ya que se está pues acomodando una de las grúas. Y bueno, acá pueden observar, ya ahorita ya van a dejar pasar, todavía van a hacer algunas maniobras, quitar batería. Y es así como se ve este tráiler. Las patrullas de la Guardia Nacional, División Caminos, la patrulla de la Policía Estatal, asimismo otra grúa está más atrás. Bueno, nos dice Agustín González, denle un bolillito para el susto. Nos preguntan ese Windows dónde es. Estamos en la Veracruz, Jalapa. Veracruz, Jalapa, justamente enfrente de lo que es la fábrica de Tamsa, de Naris Tamsa. Es en el carril con dirección hacia el puerto de Veracruz o hacia Tejería. Y pues esto es lo que les estamos llevando. Tome sus debidas precauciones. La circulación está algo lenta debido pues a este accidente. Si usted va para Veracruz, pues tome vías alternas. Está todavía, si ya vienen sobre esta carretera, pueden agarrar lo que es la carretera del kilómetro 13.5 y salir por la Veracruz Cardel, ahora sí saliendo por la zona norte de este puerto de Veracruz. Por el momento, ahorita sigue, todavía no cierran totalmente la circulación, ya que comiencen a ver las maniobras para poder enderezar ese tractocamión que transportaba gravilla. Y bueno, así queda esta unidad. Pues ya comentando con las autoridades, el chofer del tractocamión se orilla demasiado. Se ha de haber confiado de que seguía el camino todavía, como pueden observar acá de ladito. Se quiso orillar. Le gana la cuneta y al tratar de enderezarse, bueno, ya no aguantó el peso y le vence toda la carga. Y bueno, esto es lo que les estamos llevando. Gracias por su preferencia. Estamos sobre la carretera federal Veracruz-Jalapa, a la altura de Tenaris-Tamsa, con dirección hacia el puerto de Veracruz, donde termina volcada pues este tractocamión que transportaba gravilla. Afortunadamente el chofer se encuentra bien, solo el susto. No hay daños a otros vehículos, solamente el derrame de aceite. Ya por ahí nos mencionaron que ya vienen elementos de bomberos pues para limpiar la zona. Después de quitar el tráiler, limpian la zona,
quitar todo el aceite para evitar accidentes próximos. Y bueno, les mandamos también, aprovechando, es 28 de agosto del 2023, mandamos a felicitar a todos los abuelitos. Hoy es su día, día del abuelo, o la abuela. Ahí les mandamos un fuerte abrazo a todos los abuelitos del puerto de Veracruz, de todo el estado y de todo México. Pues para todos los que nos siguen, todos los abuelitos, un fuerte abrazo, felicitaciones. Pásenla bien con sus nietos e hijos, toda la familia. Y para aquellos abuelitos que ya nos ganaron, que están en el cielo, como les mando yo un besito muy grande a mis abuelos, que ya están allí en el cielo. Y bueno, aprovechando, pues llevándoles esa transmisión, vamos a estar muy al pendientes para llevarles lo más relevante que se registre aquí en el puerto de Veracruz y zona conurbada. Los saluda su amigo Roberto Huerta, llevándoles siempre la noticia en vivo. Que tengan muy, muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta luego.